¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez, te doy la bienvenida a las breves de la zona de este jueves. A 2 meses de la masacre de 7 personas en un taller mecánico de la comunidad San Nicolás de los Agustinos, en Salvatierra, las desapariciones en la zona han aumentado. En ese lapso, hombres armados se han llevado a 4 personas en diferentes hechos. 2 de los casos forman parte del colectivo de personas desaparecidas Ángeles de Pie por Ti. Entre ellos se encuentra Benito Gómez Gutiérrez, de 36 años, dedicado al campo, quien salió el martes 8 de julio de la comunidad al centro de Salvatierra para comprar semillas para la siembra. Hasta el momento no aparece y no hay datos de él. A Benito se le buscó en todas partes, en hospitales, en dependencias, y no hay datos sobre él. El hombre sometido por tránsitos municipales fue detenido por su agresividad en contra de los elementos, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de León. En un comunicado informativo, la Secretaría de Seguridad Pública mencionó que, como regularmente ocurre en estos casos, la ciudadanía documentó parcialmente los hechos, con un video que no muestra todo el contexto de lo ocurrido, sino únicamente una parte. En este caso, en el que se aprecia a los oficiales sometiendo a un hombre que previamente los había agredido. Lo anterior fue grabado por un ciudadano que captó el momento de los hechos en un estacionamiento de una plaza de locales ubicada en el Boulevard Francisco Villa y Fray Daniel Mireles. La impugnación del Partido Acción Nacional contra los resultados electorales en San Miguel de Allende ya tuvo razón en la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que esperan poder revertir el triunfo de Mauricio Trejo Pureco. La sala ordenó al Instituto Nacional Electoral una revisión exhaustiva a los gastos y a la agenda que llevó Trejo Pureco, y que hace unas semanas el PAN reclamó con base de gastos. Eduardo López Mares, secretario general del Comité Estatal, reiteró que como partido documentaron que Trejo Pureco, que compitió contra Luis Alberto Villarreal, rebasó en 71% los gastos de campaña. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio zonafranca.mx, y más tarde va el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.